Aquí tenemos a los jurados famosos. Los jurados de Santa. Aquí tenemos a un extranjero venido. La ya se nos anda comprando. Tenemos a un extranjero venido de aquí de Granito Palmera. My name is. Igualmente. Tenemos al Bocas Franca. Bocas Franca. Conocido como. Bestia. Como el águila, águila cal. Tenemos a un invitado de honor. De China, de China. No. China. Yo hay muchas trancas. Y este tenemos muchas trancas, ya van a ver por qué parar. No. Párate, yo soy grande. ¡Párate! No, he hecho esto de techo. ¡Párate, hombre! Para. Tenemos un día, este es un invitado muy especial. Chino, traído de Japón. Japón. Ya los tiene así, niño. Ya los tiene así. Como Shaggy Yang. Es un nuevo ritmo que yo le puse. Vaya, tenemos aquí. Tenemos aquí un nuevo. Shaggy Yang, le digo yo. Niña, esto es en serio, esto es en serio. Por yo. Vaya, a quítate ya. Ja, ja, ja. Yo estoy haciendo mi trabajo aquí. Apúrense. Shaggy Chan. Ah, ¿quién le gusta más? ¿Qué me gusta más de él? Tiene que sí habla el hombre. Más plástica. Mira, clarito se ve. Vaya pues. Vaya, ustedes son el jurado. Sí, nosotros vamos a juramentar. ¿Ah? Vamos a juramentar. Sí, tiene que una pareja la van a hacer ganadora. Y buscan el premio. Bye. Bueno. Entonces comenzamos este concurso así, señores y señores, no se pierdan porque vamos a comenzar a presentar la primera pareja. Y en este lado tenemos a Jocelyn con la pareja David, que es un poquito David. David, tienes que cuidar.
Y presentamos. No, para. Solo aquí en Chicas Plus, el concurso de baile por un poquito de soda. Con saliva. Tenemos la primera pareja, yo salí y David. Segunda pareja. Preséntala, no, preséntala. Vámonos ahorita. Ah, vamos, bueno, pues. A posiciones de baile. ¡Sí, vamos a bailar! ¡Rola! ¡Rola, tiene que te dije! ¡Te eres golosa, golosa y gotona! ¡Te eres golosa, golosa y gotona! ¡Esta es mi canción! ¡Esta es la cama y tú eres gotona! ¡Los anuncios fue ahorita, ahorita! ¡Déjenme la parejita que se luzca! ¡Sí, cante! ¡Púntenme! Cambio de ritmo. Cambio de ritmo. Este es un mix. Este es el ritmo. Buenas tardes. Ya la hemos comprado, solo hacemos esta competencia. Harto de trabajo. Estamos muy problemas. Rita, dime. Ahorita no ha venido. Bueno, ella vino en lo que estábamos ahí, ¿cómo se llama? Bailando. Y no ha venido limones. Y ahí Jocelyn le dio unas monedas. Y pues estuvieron platicando un poquito antes que reanudara el video. Y pues queremos mostrarles de que miren cómo es. Bien dicho. El ejemplo de que las personas como ya mayores trabajan para obtener su dinero ahí. Que no se quedan en casita. Ellas son personas luchadoras. Me imagino que han de ser. Vamos mejor a decirle al muchacho. Sí, ahí le estoy diciendo. Ahí está el muchacho. Porque me imagino que desde joven han de estar trabajando. ¿Azúcar o café? Ella me la vendí. Sí, como yo en el baño me murieron los pinches. Uno de buenos. Y entonces la última muchacha tenía 25 años, me dijo que tenía un niño. Solo con un niño, ¿sí? Pero le va a ayudar. 4 años tiene de niño. Yo lo mantengo. Cuando me vengo lo dejo en una casa. No lo puede dejar. Pues sí, mira lo que estaba hablando aquí, de que esas
han de ser así. Bueno, esta señora debe ser que de joven comenzó trabajando y pues y ya es la costumbre de ella salir a vender todo eso, porque hay personas de que aunque ya no, o sea, ya no aguantan, ellas ya están acostumbradas y no están en la casa. Ajá, estando en la casa, ellas siempre andan así vendiendo, pues. Gente luchadora. No, después de esto. ¿Qué? Vamos a continuar. Vamos allá, con el concurso, ¿ok? Ya, nosotros ya le dimos una probadita ahí. Ajá. Ah, falta aquí. Ah, pues si quieres, déjame. Vamos, yo sabré. Vaya, está bien, vaya. Ya vamos a regresar. Sí, ahí está. Ya le sentí ahí. Gracias. Gracias. ¿Qué pasa tan sensual? Mira, pásala. ¿Quiero ver? ¿Cuál? Yo te sigo el paso. ¿Cómo qué? ¿Cómo yo ni quiero ver? ¿Cómo que borracho? Uy, ¿qué son esas cosas? ¿Cómo que cuando la Rosana llenó de cargadora la vez pasada? Yo estoy bailando break. ¡Ey, son recia! ¡Va! Hoy también duelo de break con este. ¡Ponme justo! ¿Cómo me pone la gorra arriba? Ah, le dice braque dance. Vamos a ver la braque dance. En el siguiente video vamos a comenzar con eso. Vamos a ver el duelo ahí. ¿Y el jurado cómo está? Pues, ¿cómo está el jurado? ¿Bien activo? Ah, pero ya le di una probadita cómo va a estar mi baile de braque dance. Pero invitarlas para que no se pierdan. No se pierdan el próximo video porque yo les voy a bailar braque dance. Vamos a bailar braque aquí. Va, pues así que vamos a ver quién es la mera mera o el mero mero. Vamos a hablar bracket dance. Aquí. Ah, dale un bracket. Acá. Ah, me cayeron dos de aquí, pero otra vez. Así que regresamos. Regresamos.